con mucha emoción. Acabo de entrar y con mucha emoción de ver este poli lleno. Y eso hace a las claras el buen trabajo que se ha hecho desde la Subsecretaría de Deporte, de este boxeador que es tan seguido por todos nosotros y con tanto cariño. Recién estuvimos conversando con Alberto Martínez, el director de deportes. Nos comentó que tuvieron que cerrar la taquilla, muchísima gente. Me animo a decir que la provincia está acá en Junín. Estoy feliz, admirando esto. Me lo pasaba recién por foto porque vengo de un trabajo. Me lo pasaba el señor intendente y bueno, emociona verdaderamente. Emociona la cantidad de gente que está afuera. Vamos a ver cómo podemos arreglar para que nadie se quede afuera. Bueno, peleé enseguida. El profe Segura, ¿qué expectativa tiene usted? Todas. La esperanza de cada uno de los colonienses, de los juninenses. Es un profe que ha sabido derramar todo el cariño que hoy le brinda esta gente. Bien, ha llevado el profe Junín a nivel nacional, podemos decir, a nivel internacional también. Esta es la pelea que estábamos esperando todos. Estoy convencido que la próxima pelea ya es afuera. Y eso hace soñar con un título que todos perseguimos en algún momento. Lo perseguíamos con la Argentina, hoy lo perseguimos desde Junín hacia el mundo. ¿Se potencia más Junín en el tema deportivo a nivel internacional con esto? Este apoyo te da la felicidad y te da la sensación que podemos, ¿no? Además, bueno, también mucha gente y la zona este también presente acá. No te escuché. La zona este también presente acá, muchísima gente. Toda, yo creo que estamos todos esta noche. Hemos dejado vacío nuestros hogares, así que estamos muy felices.